Hoy me voy a permitir platicarles sobre uno de los pasajes anecdóticos que por décadas se mantuvo de alguna manera en secreto, ya que involucra a dos grandes luminarias que participaron en la época de oro del cine mexicano. Pues ambos llegaron a tener un serio conflicto de carácter amoroso, pues se relacionaron con la misma mujer, la cual, al final, se convirtió en la esposa de uno de ellos. Como siempre, los invito a suscribirse a este canal, pues estaré subiendo material muy interesante que seguramente les gustará. Por otro lado, me permití incluir un comercial de la década de los 60. Espero lo disfruten. ¡Comenzamos! En este canal existe una completa biografía de ambos, la cual con gusto compartiré la liga al final de este video. Entrando directamente en el tema, podemos decir que Jorge Negrete era una persona muy enamorada, pues sostuvo muchas relaciones sentimentales a discreción. Algunos afirman que tuvo más parejas que Pedro Infante, pues cabe mencionar que su poder, gallardía y cultura subyugaban a las mujeres de aquellos entonces. Incluso a las esposas de dos expresidentes mexicanos, las cuales, de algún modo, intentaron relacionarse sentimentalmente con él. Contrario al charro cantor, don Germán Valdés era una persona menos sofisticada, pues entablaba relaciones amorosas pasajeras con bellas damas, pero en mucho menor grado. Se dice que en varias ocasiones la bella Sonia Furió rechazó abiertamente a Tintán. Incluso se dice que este fue tan insistente que Sonia tuvo que amenazarlo con decirle a su esposa de sus descaradas propuestas. En el sepelio de la también actriz Blanca Estela Pavón, asistieron grandes luminarias, entre ellas Jorge Negrete y las también cantantes Hermanitas Julián, las cuales siempre se manifestaron admiradoras del charro cantor. Terminando el evento, Jorge se ofreció a llevarlas a su domicilio. Acto seguido, ya quedando Rosalía Julián en el vehículo de Jorge, este de manera atrevida le da un beso en la boca. Situación que provocó que entablaran una relación sentimental discreta, pues ella ya tenía un compromiso poco formal con Germán Valdés, pues él aún estaba casado con Marcela Vargas, aunque cabe mencionar que vivían separados. Pasado algún tiempo, llega a los oídos de Tintán el rumor de que su novia estaba saliendo con Jorge Negrete. Fuentes fidedignas relataron que encolerizado Germán, al comprobar este romance, le fue a reclamar al susodicho esto en las oficinas de la Asociación Nacional de Actores. Se dice que los tuvieron que separar, pues ya estaban intercambiando golpes. Después de este evento, a la prensa se le amenazó con el objeto de que no sacaran la nota. Sin embargo, un valiente periodista, después de algunos años, publicó en un breve relato este lamentable evento. Por su parte, Germán Valdés, de alguna manera, quedó resentido por el evento, situación que lo llevó, en algunas ocasiones, a imitar al charro cantor de manera grotesca, sobre todo cuando trabajaba en teatro. Incluso llegó a expresarse mal de él por algunas gestiones como dirigente de la ANTA. Como es sabido, Rosalía Julián decidió quedarse con Germán Valdés Tintán, pues este le ofreció
un divorcio formal y casarse con ella, lo que sucedió en el año de 1956. Muchas gracias y hasta la próxima. Presto, 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 Superchef 2. La moderna olla de presión más práctica y rápida. Cocinando con Presto cocina mejor y en mucho menos tiempo. Además, Presto Superchef 2 le da más seguridad por su válvula automática de escape y también por su control automático de presión. Su efectivo cierre hermético conserva las vitaminas, sustancias nutritivas y el sabor natural de todos los alimentos. Con Superchef 2 ahorra 3/4 partes del combustible que usted gasta normalmente. Con Presto, Presto, Presto Superchef 2, usted puede preparar su cena navideña en mucho menos tiempo y gastará solo 30 centavos de gas. Presto Superchef 2 le desea una muy feliz Navidad. Pregunta número 1. ¿En qué año fue estrenada esta divertida película? La respuesta correcta es B, 1947. ¿En dónde se ubica la iglesia donde fueron grabadas algunas escenas? La respuesta correcta es C, Cuajimalpa. ¿Cómo se llama el personaje que interpretaba el actor Mantequilla? La respuesta correcta es B, Tranquilino. ¿Cuál era el nombre del pueblo donde vivían los García? La respuesta correcta es C, San Luis de la Paz. ¿Cómo se llamaban los enemigos de los tres García? La respuesta correcta es B, los López. ¿Cómo se llama el actor que interpretó el papel de John Smith? La respuesta correcta es A, Clifford Card. ¿Qué edad tenía la actriz Sara García cuando interpretó el papel de la abuelita? La respuesta correcta es B, 52 años. ¿Cómo se llama el personaje interpretado por el actor Abel Salazar? La respuesta correcta es B, José Luis. En esta imagen, ¿cuál es el nombre de la canción que interpretan estos grandes actores? La respuesta correcta es A, Cielito Lindo. Última pregunta. En esta imagen, ¿cuál es el nombre del actor que comparte escena con Pedro Infante? La respuesta correcta es C, Hernán Vera. Muchas gracias y hasta la próxima.